Hola a todos, mi nombre es Jesús y voy a ser su instructor por el día de hoy. Vamos a estar trabajando en esta hermosa pintura y esta es copa de Rey León. Así es que es poco de reto para ustedes. It's gonna be a little challenging, but I know you guys can do it. I believe in you guys. Yo sé que va a ser un poco difícil para algunos, pero yo creo en ustedes y yo creo que pueden hacerlo. Así es que vamos a comenzar. So let's start. Alright guys, for this project we're gonna need a pencil. Para este proyecto vamos a necesitar un lápiz, small brush, una brocha pequeña, una brocha mediana, a medium flat brush, pintura negra, black paint, café, brown, roja, red, blanca, white, and yellow, amarilla. También vamos a necesitar un mandil o un apron. We also gonna need a cup with water. También vamos a necesitar un vaso con agua. Y por supuesto, nuestra calabaza grande. And of course, our big pumpkin. You also gonna need a piece of paper. And your tablet or your cell phone where you're gonna be watching the video. También va a necesitar un pedazo de papel. Y por supuesto, su teléfono o su tableta donde usted va a estar mirando su video. Okay, let's start. Entonces vamos a comenzar. Alright guys, before we start painting, I want you to draw Simba's son. So what we're gonna do, we're gonna need a pencil and a piece of paper. You can use any piece of paper. So I'm using just regular paper right here. And the first thing we're gonna do, we're gonna draw a triangle. So antes de comenzar, lo primero que quiero que hagan es que dibujen un triángulo. ¿Sí pueden mirar mi triángulo? Y después de que usted dibuje el triángulo, after you draw the triangle, we're gonna draw a line that is kind of curved and we're gonna move our hand like this. So, we're gonna go like this, from here to here. Okay, the next step, we're gonna work on the hair. So from here, we're gonna cut it. And I'm putting the picture of over there so you guys can see it. Like this. And that's gonna be the hair. Okay, so that's gonna be my hair. And then from here, I'm gonna start working on the head. And same thing on this way. The head is gonna come down from this line to here. De esta línea la cabeza va a bajar. Y así vamos a continuar trabajando en nuestra cabeza. So we're gonna continue working on the head. Now we're gonna work on the ear. Okay, the ear is gonna go from here up. Straight line, and then it's gonna come down. Like this. That's gonna be one of the ears. Now we're gonna work on this line right here. And now we're gonna work on the next one. Y ahora vamos a trabajar en el que sigue. And we're gonna connect it with the triangle. So those are the two ears. Esas son las dos orejas de nuestra cabeza. Okay, siguiente, next. From here, we're gonna come down here. And then we're gonna come down this way. And we're gonna do the same thing here. And if you notice, it has a sheen right here. Tiene la barbilla aquí. Now we're gonna do two lines. Ahora vamos a hacer dos líneas. Una línea de aquí
para acá y otra línea un poquito más abajo. So we're gonna work on two lines, two parallel lines, and this is gonna be our eyebrows. Estas van a ser las cejas. Ok, vamos a asegurarnos que esta línea esté paralela a esta. Si cometí un error, no hay problema, nomás bórrelo. If you made a mistake, that's fine, just erase it. Okay, now we're gonna work on the nose. Vamos a trabajar en la nariz. Recuerden que esta pintura es de un nivel más elevado. Remember, this painting is a higher level. So you're gonna be challenged, así que lo van a retar. And it's good to be challenged. And we're gonna add the two little nostrils here. Vamos a añadir los hoyos de las narices aquí. Y ahora vamos a trabajar en el primer ojo. So now we're gonna work on the first eye. Well, actually, we're gonna work on the mouth. Primero vamos a trabajar en la boca. La boca de aquí se va a ir para arriba, como que se está riendo. Y de aquí se va a ir un poquito nomás para abajo. Ahora, el ojo va a alinearse con esta línea. Recuerde que tiene los ojos grandes. Remember, has big eyes. Let's erase this a little bit. Vamos a borrar esto un poquito. Y el otro ojo como que está escondido de este lado. Vamos al ojo un poco más grande. Queremos que tenga ojos grandes. Ok, siguiente paso. Vamos a trabajar en los ojos de adentro. Next, we're gonna draw the pupils. Vamos a pintar de negro. We're gonna fill them in. All right, we're almost done with the head. So now we're gonna put the los bigotes. 1, 2, 3 en el otro lado. Y por último vamos a trabajar en las cejas. The last thing is gonna be the eyebrows. Ok, ahora vamos a trabajar en las cejas. Y las cejas van así. Recuerden, es solamente un sketch, es un bosquejo. So remember, it's just a sketch, so don't try to make it perfect. And then we're gonna fill it in. Y después lo vamos a rellenar. And now we're gonna add a little bit of black on this side. Vamos a poner un poco de negro en la orilla de aquí. Y un poco de negro en el otro lado. Y ahora vamos a añadir el cuello. So now we're gonna add the neck. Goes this way. And this way. And there you go. Now you have it. And you can erase the lines. Like at the end, you can just erase the extra lines if you want to. So we're gonna erase the extra lines.
We don't need all these lines anymore. We don't need this line here neither. No ocupamos esta línea. So al final puede borrar todas las líneas extras. Y puede definir. And you can define your... I'm gonna use a Sharpie so you can see it better. You don't have to do this. Usted no tiene que hacer eso. Yo solamente lo estoy haciendo para que usted lo pueda mirar mejor. I'm just doing this so you can see it better. And remember, once you're done with this, we're gonna do it on the pumpkin. Una vez que usted termine esto, lo vamos a hacer en nuestra calabaza. So once we're done here, we're gonna draw it on our pumpkin. This is just a practice. Esto solamente es una práctica. Pero una vez que terminemos aquí, lo vamos a poner en nuestra calabaza. Okay, y ahí lo tienen. So there you go. There you have it. So now let's work on our pumpkin. Así que ahora vamos a trabajar en nuestra calabaza. Okay, so now we're gonna draw our lion on our pumpkin. So it's gonna look like this. And so we're gonna start with our triangle. Vamos a comenzar con nuestro triángulo. So see, I have my triangle there. Don't put too much pressure. No le ponga mucha presión. Just like this. Grab the pencil like this, okay? Don't put too much pressure. Don't go like this because you're gonna damage the pumpkin. No le ponga mucha presión al lápiz porque puede dañar la calabaza. No le haga así. Más que nada, apenas si la toca. Barely touching it. Okay, our next step, we're gonna do our line. From here to here, next we're going to work on the hair, and now we're gonna work on the ears. Now we're gonna work on the other ear. Like that. Okay, so now we want to work on the face. Remember, it's coming down from here and it's going up to the triangle down here. And I have my chin right here, tengo mi barbilla aquí.
Y lo mismo de este lado, same thing on the other side. I don't know if you guys can see it. It's hard to see it, but remember, focus on this one, pero recuerda, esto es lo que queremos que quede aquí. All right, now we're gonna work on the nose. Vamos a trabajar la nariz. Y en nuestra boca, en the mouth. Now we're gonna work on the eyes. Remember, for the eyes, we have to do one line. It's gonna go from here to here, barely touching it. Apenas si lo toca. Y vamos a dibujar los ojos bien grandes. We're gonna have big eyes right here. Because our lion has big eyes. Que nuestro león tiene ojos grandes. This lion has a really good sight. Este león tiene muy, muy buena vista. We're going to draw the pupils. Vamos a dibujar las pupilas. Y ahora, and now, we're going to work on the eyebrows. Vamos a dibujar las cejas. Y la otra ceja del otro lado. I don't know if you can see it, no sé si lo pueda mirar. You can barely see it, but this is our objective. So we're gonna put in this one here. Este es nuestro objetivo, vamos a poner este dibujo en nuestra calabaza. So this is what we want. And the last thing is the neck. So it goes from here and from here. Oh, the whiskers, los bigotes. Tres de un lado. Y tres del otro. Three on one side and three on the other side. Alright, so now we're gonna... you see how I did this with black? Si mira como hice esto con negro. We're gonna do the same thing, but we're gonna use our small brush. Vamos a hacer lo mismo con negro, así como quedó aquí. Pero ahora lo vamos a hacer en nuestra calabaza con nuestra brocha pequeña y pintura negra. So let's do it. Así que hagámoslo. Alright, now that our... copa is been drawn, we are going to outline it. Ahora que hemos dibujado a copa, ahora le vamos a poner la línea con el negro. We're going to use the black one. Just like this. And we're going to outline the whole drawing. Y vamos a poner las líneas negras a todo el dibujo.
Okay, we're gonna wait on the nose because we're gonna do it a different color. Vamos a esperar nuestra nariz porque la vamos a pintar de diferente color. Y con esto hemos terminado este paso. Ahora vamos a dejar que se seque. Y una vez que se seque, vamos a comenzar a pintar todo el cuerpo. So we're gonna wait for 5 minutes until it's dry. And we're gonna start painting the whole body. So let's wait for about 5 minutes. Alright guys, for our next step, we are going to mix some paint. So we're gonna get a little bit of the brown. And we're gonna get a little bit of the white. Until we make a nice light brown. So vamos a mezclar un poco de café con un poco de blanco hasta que tengamos un café claro. Vamos a intentar hacer el mismo color que aparece en la foto. We're gonna try to do the same color that we have in the picture. And we're gonna add a little bit of the yellow. Once you have a nice brown, nice light brown, we're gonna add a little bit of the yellow. Ya que tengo un café claro, vamos a añadirle un poco de amarillo. Until you get a nice yellowish brown color, hasta que agarre un color café amarillento, más o menos así. So now we're gonna use this color to paint our lion. Vamos a este color para pintar nuestro león. Y vamos a pintarlo todo. We're gonna use a small brush. Vamos a usar la brocha pequeña. So asegúrese que su brocha esté completamente limpia. We're gonna use a small brush to make sure the small brush is really, really clean. And we're gonna start filling in our lion. Thank you.
We are not gonna paint the nose. No vamos a pintar la nariz porque va a ir de otro color. It's gonna be a different color. So we're just gonna paint around. Así que solo vamos a pintar alrededor de la nariz. Right, that's gonna be our first coat, and we're gonna let it dry for 5 minutes. Eso va a ser nuestra primer pintada, y lo vamos a dejar que se seque por más o menos 5 minutos. Right, para el siguiente paso, vamos a mezclar un poco de pintura otra vez. Vamos a agarrar un poco de rojo y un poco de blanco, hasta que hagamos un rosa claro. So we're gonna get a little bit of paint, red and white, until we make light pink. Kinda like that, más o menos así. And we're gonna add a little bit of the brown. Y vamos a añadir un poquito del café. So this one is gonna be with red, white, and brown. Así que esta va a ser con rojo, blanco y café. Y ahora la vamos a poner en nuestra calabaza. So now we're gonna put it in our pumpkin. We're gonna start with the ear. Vamos a comenzar con la oreja. And we're gonna cover the whole thing. Y vamos a cubrir todo, toda la oreja. Y vamos a hacer lo mismo con la otra oreja. We're gonna do the same thing with the other ear. And remember, if you run out of paint, you can always make more. Recuerde que si se le acaba la pintura, siempre usted puede hacer más. And I think the easiest way to do this one is just to paint all around the lines. La manera más fácil es pintar alrededor de toda la línea. Make sure you have a lot of paint on the brush. Asegúrese que tenga bastante pintura en la brocha. And we're gonna go all around the ear. And then we're gonna fill it in. Y después lo vamos a rellenar. Make sure you cover all of it. Asegúrese que lo cubre todo completamente.
So now we have two ears. Ahora tenemos las dos orejas. Y ahora vamos a cubrir la parte de adentro. Let's make more paint. Vamos a hacer más pintura. Recuerda, es rojo. Remember, it's red. With white. We're gonna get a little bit of the white. We need more white. So once we have this light pink, we're gonna add a little bit of the brown. Una vez que tengamos este rosa, vamos a añadir un poco de café. Y lo vamos a mezclar bastante bien. We're gonna mix it really, really good. Okay, now we're gonna paint the nose. And we're gonna paint the shadows on the eyes. Y vamos a pintar las sombras en los ojos. Y ahora el otro ojo. Now we're gonna do the next eye. And if you cover some of the black, it's okay. We're gonna come back at the end. Si cubre un poco de lo negro, no importa. Vamos a regresar al final. And also, we're gonna paint a little bit around the pupil. Vamos a pintar el mismo color alrededor de la pupila. Oh, we were forgetting the neck. Olvidábamos el cuello. Vamos al mismo color café para el cuello. Recuerden el color café que usamos anteriormente. Y vamos a pintar el cuello de una vez.
All right. Now we're gonna let it dry for about 5 minutes and we'll come back to work on the eyes and the hair. All right, our next step, we're gonna use a little bit of the brown, just plain brown. And we're gonna add some brown to the ears. It's kind of like the hair that goes around. It's como el cabello que tiene alrededor. Just plain brown. And we're gonna go around the ear. Just with a little bit of brown. That, and we do the same thing on the other side. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Just like that. All right, for our next step, we're gonna use just plain red, solamente rojo, y vamos a pintar el cabello, and we're gonna paint the hair, because Copa has red hair, porque Copa tiene el pelo rojo. And if you go over the lines, it's fine. We're gonna come back and correct them later. Y se pasa de las líneas, no hay problema. Vamos a regresar y corregirlas después, al final. Bueno, ya casi terminamos. Y para el siguiente paso, vamos a usar un poco de blanco y un poco de amarillo. Vamos a pintar lo que nos falta. Vamos a comenzar con el ojo. We're gonna start with the eye. Then the next side, on el otro lado. De esta manera. Y ahora vamos a añadir un poco en la boca. Now we're gonna add a little bit to the mouth. Remember, always paint the lines. Recuerde siempre pintar las líneas primero. Y después lo rellena. And then you can fill it in.
And we're going to paint a little bit of the neck too as well. Vamos a pintar un poco del cuello. Y si se equivoca, nomás bórrelo. If you made a mistake, just erase it. You can use your finger, just like I did, like that. Or you can get a wet towel. Puede tomar una toalla mojada. Now we're going to use the same color to paint inside the eye. Vamos al mismo color para pintar adentro del ojo. Solamente una línea, just a line. Like this, solamente una línea, de esta manera. And now we're gonna let it dry for about 5 minutes again, and we'll come back to paint the rest. Y ahora vamos a dejar que se seque por unos 5 minutos y vamos a regresar a pintar lo que sigue. Alright, for the last step, we're gonna add a little bit of white to the eye. Vamos a ponerle un poco de blanco al ojo. Y vamos a añadir una rueda. We're gonna add a circle, white circle to the eye. And we're gonna do the same thing here. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. So it's gonna bring light to the eye. So va a traer luz al ojo. Y una vez que haya terminado, limpie su brocha. Once you're done, clean your brush. And you can always go back with the black. Puede regresar con el negro y pintar las líneas que le faltaron. We're gonna fix them out here. If you went over a line, you can just come back and redo it. So let's see, we went over here. And we're gonna paint the nostrils, the nose, nostrils. And we're gonna go over the black lines and we're gonna fix them. Vamos a ir a pintar las líneas negras y las vamos a arreglar. Si se pasó en alguna línea, if you cover a black line, we can come back and fix it. Podemos regresar y arreglarla. Y ya quedó nuestro león. Ahora vamos a trabajar en las decoraciones de los lados. Alright, to work on our decorations, first we're going to draw them with the pencil. Para trabajar nuestras decoraciones, primero vamos a dibujar con un lápiz. We have one here. And one here. We have one on the top. And then we have one on this side. One small one here. Have one more here. Then we have a small one. So we're gonna draw all the decorations first before we paint them. That way it's gonna be easier. Vamos a dibujar todas nuestras decoraciones antes de pintarlas. Así va a ser todavía más fácil poder pintarlas. Okay, now we're gonna draw the other side. Ahora vamos a dibujar en el otro lado.
And you guys have a sample over there, so you guys can follow the sample on the drawing. Tienen un ejemplo, así lo pueden seguir. So you see, I'm just drawing all the lines before I paint them. Estoy dibujando todas las líneas antes de pintarlas. And you can always add extra ones. So I'm gonna add one here. Usted simple puede añadir extras. Yo voy a añadir otra aquí y tal vez otra acá. Y puede cubrir toda la calabaza si usted quiere. And you can cover the whole pumpkin if you want to, but I'm just gonna add the ones from the drawing. Pero yo solamente voy a añadir las que están en el dibujo. Alright guys, you guys have done an excellent job, and for our last step, we're going to color all our decorations. Y todos han estado haciendo un excelente trabajo, y para el paso final vamos a estar decorando todo lo que está alrededor de nuestra calabaza. Y para eso vamos a mezclar un poco de rojo con amarillo. Vamos a hacer anaranjado. So we're going to mix a little bit of red with yellow, so we're gonna make orange. And once we have a nice orange, we're gonna add white. So we're gonna add a little bit of white. So we're gonna make a light orange. Vamos a hacer un anaranjado claro. Y con este color vamos a comenzar a pintar nuestras decoraciones. So with this color, we're gonna start painting our decorations. And remember, we're using the medium flat brush. Recuerden que estamos usando la brocha mediana. Vamos a comenzar con los de acá arriba. Vamos a pintar esta que está acá. Vamos a pintar la que está acá abajo. Es como una montaña. We're gonna paint this one on the bottom. It's like a mountain. And I'm using my brush like a knife. You see the brush has two sides. It has one size like this and one like this. Se fijan, la brocha tiene dos lados, uno que es así y otro que es más ancho. So we're gonna kind of like use it like a knife. Lo vamos a usar como si fuera un cuchillo, como estuviéramos cortando. You see, I'm using like a knife right here to make the lines, and then I fill it in. Se fijan, lo uso como un cuchillo. Y después lo relleno. Que ahora vamos a pintar desde este lado. Now let's paint this side. You see, I'm using a knife. Estoy usando el cuchillo. And then I fill it in. Y después la relleno.
let's do this one now. Vamos a hacer esta ahora. Y vamos a pintar otra acá. Y la última, and the last one, it's gonna be here, va a estar aquí abajo. All right, now we're gonna work on the yellow decorations. Ahora vamos a trabajar en las decoraciones amarillas. Y para eso vamos a limpiar nuestra brocha. So asegúrese que su brocha esté bien limpia. And for that we're going to clean our brush. So make sure your brush is really clean. And we're going to use yellow. A little bit of yellow. And a little bit of white. Y un poco de blanco. And we're going to start on the top. Vamos a comenzar con la de arriba. Remember to use your brush as a knife, como un cuchillo. Recuerde usar su brocha como un cuchillo y después lo vamos a rellenar. Be patient, you don't have to do it fast. I'm doing it fast because I'm recording the video, but you don't have to do it fast. And remember, if you get behind, just pause the video and you can catch up later. Recuerde que si se atrasa, usted puede tener el video y puede continuar más tarde. So no se preocupe si se atrasa. Usted puede detener el video y continuar más tarde. They don't have to be the same, no tienen que ser iguales. Okay, ahora vamos a pintar el otro lado. So now we're gonna paint the next.
one more here. Tengo otro aquí abajo. And we have two more. Tenemos dos más aquí. Y el último está en la parte de abajo. The last one is on the bottom. So there you go. Now you have it. And the last thing we're gonna do, we're gonna get a little bit of black. We're gonna get a little bit of black and we're gonna work on the whiskers. Vamos a agarrar un poco de negro y vamos a trabajar en los bigotes. So va a tener tres de un lado y tres de otro. So it's gonna have three on one side and three on the other side. So let's work on that. So I'm gonna start with three dots. One, two, three dots on one side, small dots, and three small dots on the other side. One, two, three. And then from here, I'm gonna barely touch the face and I'm gonna paint my whiskers. So de aquí voy apenas a tocar la cara con la brocha y voy a dibujar los bigotes. I'm gonna get a little bit of water because my paint is getting dry. Voy a dar un poquito de agua porque si no mi pintura va a estar seca. So, tres de un lado y vamos a hacer ahora tres del otro lado. And there you go. Y ahí lo tienen. Hi everyone, I'm hoping you guys enjoy your time of painting. Hola a todos, espero que hayan disfrutado su tiempo pintando. Don't forget to comment below and share your picture once you're done. No se les olvide comentar en la parte de abajo y compartir su foto cuando hayan terminado. Una vez más, mi nombre es Jesús. Once again, my name is Jesús. And I can't wait to see you next time. Y no puedo esperar volverte a mirar a la próxima.